Los ensayos se realizaron en un lugar increíble por lo amplio. Estamos en la calle San Pedro de Jujuy al 100, esto es plena ciudad de Buenos Aires, límite con la Villa 31, y este edificio que tengo acá al lado solía ser en los 70 mercado de frutas y verduras, pero hoy se convirtió en la fábrica y el semillero de la cultura emergente de la ciudad de Buenos Aires. Permiso. Bienvenido. ¿Qué haces, Doc, querido? ¿Cómo estás, Eddie? ¿Cómo andas, hermano? ¿Bien? Gracias por venir. No, por favor. ¿Dónde estamos? En el Polo Cultural Saldías. Bien. En el templo. Hoy es un polo cultural donde se desarrollan diferentes disciplinas, todo vinculado con el arte. Uh-huh. Música, ¿qué más? Música, artistas plásticos, diseñadores, productoras, estudios. Todo lo que sea arte viene para acá. Todo relacionado con el arte. Pasillos como este, así, con nombre... Ah, tiene el nombre de acá, exacto. De Abad de Pineda. Claro. Bueno, acá es como el templo sagrado, que fue donde Luis Alberto preparó su último show. ¿Acá Spinetta preparó el último show, en esta sí, zona de acá? De las bandas eternas, en Vélez. Es rey, rey sostenido. Esta. Mi bemol, por eso. Ahí está, claro, sí. Pero es un sí, ¿eh? Claro, con el bajo en el mi bemol. Claro. ¿Cómo es que llega él acá? ¿Ya en ese momento se estaba empezando a hablar de Saldías o lo descubrió? Mira, te diría que sí, que lo descubrió, porque él buscaba una sala grande en el medio de la ciudad, pero que no fuera conocida. Toda esta zona es una zona de actividad industrial o logística, de almacenaje, ligada al ferrocarril, con mucha historia ferroviaria. Y imagínate, ¿quién se iba a imaginar que estaban todos estos grandotes ensayando acá? Y bueno, decidimos poner en los pasillos con las diferentes agrupaciones del Flaco. Sí. Bueno, ya se puede escuchar que ya empezaron a ensayar. Todo el día, sí. Sí, todo el día. Y cuando va cayendo la noche, los pasillos empiezan a tomar vida. ¿Sala de ensayo es como propio de una banda? ¿Siempre tienen la misma o venís y podés alquilar un día una, otro día otra? No, cada uno tiene su espacio. Eso está bueno porque, a diferencia de tener una sala de ensayo, acá vos haces tu historia, no tenés corte, venís a la hora que querés. Es como la casa de la banda. Mirá, claro, exactamente. La sala de los chicos de Malbón. Quiero bailar, pedímelo. Están ansiosos por ver un show. Saquémonos lo artificial. Yo quiero algo para recordar. Otra vez a House. Muy lindo. La armamos, la fuimos armando de a poco. Está tratada, este es todo nuestro espacio. Ahí da un patio donde también intervenimos un poco las paredes. Y todo. ¿Hace cuánto están ustedes acá con la banda? Hace como 3 años. ¿3 años siempre en esta sala? Sí. Ya la debes querer más que a tu casa. Sí. Veo que ya por lo menos está decorada. 40-41. Y esto fue un rato largo, Muy esto bueno. Fue un rato largo. Bueno, ¿qué estabas preparando para ensayar? Y estaba limpiando un poco, sí. Muy bien. Sí. Hay que levantar algunas botellas. ¿No? Como ves, es como muy autogestionado, cada uno se arma su sala, la acustiza, la prepara, le mete instrumentos. Hay chicos que tienen salas con instrumentos muy grosos, ¿viste? Y muy preparados. ¿Vos tenés tu sala acá con tu banda? Sí. ¿Y tu banda es? Lopibitos. Lopibitos.
¿Y hace cuándo ensayan acá? Y hace como 6 años. Ah, hace un montón. 6, 7 años, sí. Ok. Más o menos, ¿cuántas salas de ensayo hay en estos así pasillos infinitos? Hay, creo que hay como 50. Sí, sí, sí. Y son como 45 bandas. 45 bandas están acá como permanentemente. Sí. Y de hecho hay salas donde ensaya más de una banda. Recuento que hicimos más o menos aproximadamente 300 artistas. Charlie, Calamaro, Moyo, de todo. Bueno, acá hay más gente ensayando. Esta es la sala de arriba, la última de todas. A ver, vamos a ver qué está pasando por acá. ¿Ustedes son? El Zar. El Zar. ¿Y hace cuánto ensayan acá? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Y esto ya lo arreglaron todos ustedes? Ya estaba, porque ensayaron otros amigos acá. Hará 4 o 5 años que esta sala ya funciona. Bueno, bueno. Sí. Y también ensaya Vándalos Chinos, que él es un integrante de Vándalos Chinos, y Silvestre y la Naranja. Todos comparten esta sala. Compartimos sala. Bien, sí. Bien, todo muy mancomunado. Bueno, puerta que abrís, banda que aparece. Y sí, es muy así, tiene eso de mágico este lugar que no sabes con qué te puedes encontrar. ¿Las 24 horas del día es así? Sí, sí, se puede decir así. De la madrugada también. Hay gente tocando. ¿Cómo es la relación con el barrio, con la Villa 31 que está acá atrás? Y la verdad que bien, bien. Se dio una interacción con el barrio muy natural, de que primero nos veíamos, nos saludábamos, después empezamos a participar de ciertas fiestas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el otro día fue el Día de la Primavera y tenían ganas de que toquemos. Y bueno, cada uno de las bandas empezó a poner, uno puso la batería, otro el ampli de bajo. Siempre todo súper autogestionado. Todo autogestionado. De la manera más independiente posible. Sí, sí, sí. Y hay como una relación de cariño con la gente del barrio. Parece como el primer lugar de verdadera convivencia entre la ciudad y la villa, como que acá empieza la verdadera integración. Y sí, estamos al lado. Cuando las bandas salen, porque acá hay bandas permanentemente sonando y artistas, ¿genera interacción entre la ciudad y el barrio bajo, digamos? A ver, hay gente que vive a 3 cuadras de acá, el barrio más caro de Buenos Aires, y que ensaya acá y se toma una birra con los chicos en la esquina, y eso está buenísimo que ocurra, ¿viste? O se comen un sándwich de milanesa al mediodía, uno contándole a dónde se va el tren, que vienen, acá pasan los trenes de carga, y el otro que a la noche se va a tocar a Córdoba con su banda. Empezó a salir ruido acá adentro de distintas bandas. Sí, empiezan a preguntar. La pegada fue buena, los chicos salen a tocar, a la gente le gusta, les interesa. No, qué loco. ¿A vos el mundo de la música o el rock te interesa? Me encanta. Tengo 52 años, el barrio este me dio una nieta y te digo la verdad, me encanta. Todo lo que es la movida de los chicos, me encanta. ¿Tuviste la oportunidad de cumplir algún sueño de conocer a alguien que en tu vida dijiste lo voy a conocer? Sí, lo conocí a Flaco Spinetta, lo conocí a Cerati, la verdad que... Ya está, con eso te puedes quedar bien tranquilo. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Y todo eso por la existencia del pueblo acá en el barrio Saldía? Yo creo que sí. Y si acaso no brilla el sol, y queda